amigos boxeadores que nos acompañan a través de Televisión Global, bienvenidos a esta cuarta edición de Box al Desnudo. Hoy, otra combinación muy interesante de dos boxeadores, uno que está todavía en el terreno aficionado y otro profesional que en su incipiente carrera aquí en Yucatán ha demostrado que tiene arreos para más y más, ya que es dos veces campeón. Es campeón gallo y campeón mosca. Primero gana el campeonato gallo, baja de peso y gana el mosca. Bienvenidos y acompáñenos. Hoy nos acompaña Alfredo Cancino Rosado, amateur con más de 100 combates amateur y representante de dos estados en la República en Olimpiada Nacional. Bienvenido, Alfredo. Vamos a estarnos intercambiando el micrófono porque algo pasó que solamente tenemos dos. Así que bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Freddy, y gracias por invitarme a este programa. Les agradezco porque no soy de todos los días esta emoción de estar con un campeón mundial y con gente que la verdad pues te ofrece ayuda en este tipo de ambientes. Bueno, pues ojalá que nos la hagamos. Bueno, ya tienes campeón de todos. Y por este lado, en esta otra esquina, tenemos a Dani Flores, el venado, nacido en Xochimilco, pero adoptado ya en Canacín, Yucatán. Bienvenido, Dani. No, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Esperemos que sea un buen tiempo agradable aquí con un compañero, y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Bueno, pues aquí no necesitas invitación porque eres de casa. Esta es la casa de todos quienes quieren que de alguna manera estén relacionados con el boxeo. Agradecemos profundamente los comentarios que nos han enviado a nuestro correo aficionados que ahora sí de toda la República y de Norteamérica que están viendo este programa. Recuerden que todas las críticas, todos los comentarios van a ser bienvenidos, pero sobre todo si tenemos la oportunidad de estar aquí en este estudio, en el número 400P, de la Avenida Reforma, a solamente una cuadra de esa gran cantera de toreros y boxeadores que es la Plaza de Toros Mérida, sobre la Avenida Reforma. Muy fácil de encontrar la dirección, en la mera esquina. Aquí estamos para recibir sus comentarios. Aquí no los editamos. Aquí lo que tengan que decir, lo que tengan que manifestar, va a ser bienvenido con todas las palabras. No vamos a borrar absolutamente nada. Por fortuna, todavía por internet se puede ser auténtico, real, como de veras debe ser la gente. El que quiera venir aquí y hablar en el idioma más coloquial, lo vamos a aceptar. Alfredo, de alguna manera tú representas dos estados de la República en la Olimpiada Nacional, y eso yo me acuerdo que trajo algunos problemitas para la, a ver si me permites, eso es, para tu carrera amateur. Yo me acuerdo que en una ocasión incluso la Federación Mexicana pues estuvo a punto de evitar tu competencia. ¿Cómo es que tú compites por Yucatán y por Morelos? Pues me fui a vivir allá con otra familia. Fue cuando empecé a buscar otro gimnasio. Pues estaban a punto de iniciar las etapas estatales, solo porque hablé con mi entrenador y le dije que pues yo había representado a Yucatán y que me diera la oportunidad. Me dijo que estaba bien, pero solamente faltaban pocos días. Tuve la suerte de estar corriendo un tiempo antes y pues logré entrar a las etapas estatales. Gané y pasé a la regional, que también me coroné en el DF. Entonces hubo un problema con la federación que no me dejaron ir a la Olimpiada que se llevó a cabo en Baja California. Entonces pues me sentí como que un poco triste porque pues a pesar del tiempo tan corto que tuve, pues pude lograr los éxitos, vaya. Entonces, pues desafortunadamente me tuve que regresar a Mérida. Y en Mérida también hubo algunos problemas porque pues yo ya estaba representando a Morelos. Entonces aquí en Mérida también me hicieron problemas. Así que ya no sabía por cuál estar. Sí, o sea, se invierte. Fíjense, cosa curiosa, ¿no? Uno se gana a su lugar compitiendo y luego viene, se involucra en estas situaciones. Yo me acuerdo perfectamente bien, tu entrenador es Henry Vidal Gijón, ¿verdad? Sí, sí, Pulito sí. Vidal, aquí en Yucatán funciona, en Mérida, funciona un gimnasio en el Estadio Salvador Alvarado. Es el gimnasio que más visión olímpica tiene. Henry Vidal,
podríamos decir que ahorita creo que no hay profesionales, ¿verdad? Tú estás entrenando. No, no está manejado profesionales. Es únicamente boxeadores, sí, aficionados, boxeadores amateurs, boxeadores olímpicos. Y él jamás puso problema porque Alfredo representara al estado de Morelos. Entiendo que tampoco en Morelos se enojó tu entrenador cuando regresaste a Yucatán, ¿verdad? No, simplemente pues me deseó suerte. Fíjate. Y viene la federación y dice, no, mira, ¿sabes qué? No se puede. Bueno, cosas que pasan detrás de los muchachos que se esfuerzan por ganarse un lugar. Y pues tú, Venado, fuiste campeón, también fuiste campeón amateur nacional, ¿verdad? Pues tuve dos platas, y un bronce y un plata en primera fuerza. Entonces pues sí, tuve igual experiencia en el boxeo amateur. Y fue, gracias a Dios, muy bien. Claro, el sueño de todo amateur es ir a una olimpiada, ¿no? Pero pues no se pudo y dimos el paso profesional. Bueno, tú debutas fuera de Yucatán. De hecho, tienes dos combates antes de venir a Yucatán, ¿verdad? Sí, así es. Uno lo tengo, mi debut en Morelos. Y en la segunda pelea fue en Durango, con las dos victorias. Perfecto. Vienes aquí, pierdes el invicto contra José Barredo. Después te desquitas de Barredo, ¿no? ¿Qué haces? Tercer episodio. Ay, no. Es cosa grave, realmente el pequeño gigante allá de la cuadra de Jorge Cano es muy duro, o sea, la verdad es yo la vez que he tenido la oportunidad de estar cerca de él, ganarle a Barredo necesitas algo más que condición física, es entrón, rígido, fuerte, duro, pero a fin de cuentas vengas tu única derrota, ¿verdad? Sí, así es un boxeador muy duro, muy yo creo que él... Diría mi entrenador, se alimenta de golpe, porque daba uno golpe y golpe y adelante. Entonces sí, una de mis peleas más importantes fue desquitar mi derrota ahí, ¿no? Mi mancha que tengo. Entonces, pues sí, gracias a Dios salimos con la victoria. Y pues Clara, ¿no? En el tercero ya no se levantó y con eso tuvo. Con eso, ahí recuperaste tú, bueno, más bien desquitaste tu única derrota. Tú sobresales también en otro deporte, ¿sabes? Sobresales en el balompié, ¿verdad? Así es, en el fútbol y en el canotaje. Ah, es cierto, representas también al Distrito Federal en Olimpiada Nacional, sí, así en canotaje. Y del canotaje al boxeo dio una radical diferencia. Sí, nada que ver, entonces, igual gracias a Dios me fue muy bien ahí. Ahí fui a cuatro Olimpiadas. Ahí sí, ¿cuatro en canotaje? Dos oros. Ahí sí se tiene dos oros y y en equipos igual, como se trabaja ahí en equipo, no es como el box que es individual. Sí. Entonces, aquí igual platas y bronces. ¿Y cómo fue que te dedicaste al boxeo? Porque, te repito, ¿no? De estar remando entre cuates y en un trabajo en equipo, me imagino que los entrenadores no son tan como los de boxeo, ¿no? Que son ya ves que el entrenador de box pues es muy rígido, muy recto, muy... Sí, es más exigente. Es más exigente. No, de hecho, los entrenadores de canotaje pues eran más pacientes en eso. Entonces, pues, pero a mí en lo personal no me gustaba ese deporte. Entonces, yo entré porque me invitó un amigo y todo. Entonces, yo no le había chiste andar en una canoa, ahí remando. No te gustaba y ganas dos medallas de oro nacional. O sea que si te hubiera gustado. Sí, me hubiera quedado. Y de hecho me dijeron mis entrenadores, quédate aquí, se va a ir bien y todo. Pero no sé, me gustaba moverme más, andar en otras cosas sobre el deporte, pero el fútbol o el box. ¿Te gusta la agresividad? ¿Te gusta la... Me platicaba, yo ya tuve la oportunidad de entrevistar a Dani, de Venado Flores, y me platicabas que no eres un hombre agresivo. Problemas, sin embargo, creo que tu padre te lleva al gimnasio, ¿no? Platícanos cómo. Sí, así es, es una historia curiosa, chistosa, porque me preguntan muchos que, ¿por qué el box? ¿Por qué el box? Porque a mí no me gustaba el box, o sea, era un chico tímido, entonces mi historia está que iba a entrar yo a la secundaria, y me dijo papá, pues entra a entrenar para que te aprendas a defender, y un mes, una pelea que ganas tu trofeo y te sales. Dije, ok, me pareció bueno el trato y dije, está bien, aprendí a boxear. Exactamente al mes, mi entrenador me consiguió una pelea y la gané. Entonces, después de esa pelea gané, me
me dio zapatillas, me regaló un short, me regaló una playera, guantes, careta. Y dije, órale, pues qué padre, ¿no? Por ganar y todo, pues, me regaló esto. Y empecé a practicarlo más. El primer año tuve mi primer medalla de oro en un selectivo del distrito, que pues el distrito de boxeadores hay un montón. Muy competido. Sí. Muy competido. Entonces sí, en el año y medio tuve la oportunidad de ir a una olimpiada, y fue cuando saqué mi bronce. Y de ahí para adelante pues vi que tenía con qué, y dije, pues vamos a echarle ganas. Y fue cuando hice a un lado el fútbol y el canotaje. Y ya te dedicaste única y exclusivamente al boxeo. Sí. Tanto más que cambias tu lugar de residencia del Distrito Federal, y don Luis Rejón y José Rivero deciden que te concentres por completo al lugar que ya te adoptó. ¿Cómo te ha tratado yo? Así es, me plantearon la idea de venir para acá, y yo contento, ¿no? Pues prácticamente aquí he hecho toda mi carrera, y la gente me ha tratado muy bien, como si estuviera en casa. Entonces sí me siento yo en casa, por eso es que todas mis peleas yo se las dedico a la gente de aquí, a la gente que va a apoyarme, y a la que no, pues espero algún día yo ganarme ese lugar, que digan, él es yucateco, ya no es chilango, ni ¿cómo me dicen? Yucachilango, algo así. Yucahuacha. Algo así, sí. Yucahuacha. Entonces, pues sí, yo quiero que me digan, él es yucateco, y cuando vaya a representar, o vaya a pelear a otros estados, me vaya representando a Yucatán. Y tú, Alfredo, ¿cómo fue que te fijas en un deporte tan agresivo y tan exigente como es el boxeo? Pues la verdad, como que mi historia es un poco diferente, ya que yo desde chico he sido como que muy travieso, muy revoltoso. Entonces también... ¿Tú eres revoltoso y travieso, no? No, sí es. Yo los conozco bien. Sí, yo tuve la oportunidad de estar con Alfredo en el Comité Olímpico Mexicano, y lo que sí hay que reconocerle, Dani, a Alfredo, que es un muchacho muy tesonero, muy obstinado en sacar su proyecto adelante. Bueno, ¿y cómo entras al boxeo? Pues entonces, pues yo también estuve practicando otros deportes, igual de contacto, como era el karate, kickboxing, pero pues como que en ese tipo de deportes al principio te niegan muchas cosas, en el sentido, yo llegaba con la adrenalina de querer pues tirar guantes, o sea, golpear. Entonces, en una ocasión, pues mi profesor, que era de karate, pues nos puso a hacer box. Y fue cuando pues me empecé a dar en la madre con otros compañeros, y pues vieron que tenía agallas para ese tipo de cosas. Ya fue cuando me vine acá a la ciudad de Mérida desde chico. Y en el estadio Salvador Alvarado es donde yo inicié mi carrera ya como boxeador, con otro entrenador que estaba, Ricardo Barrera. Ah, Ricardo Barrera, como un muy buen entrenador y extraordinario boxeador también, tanto amateur como profesional. Sí, con él empecé mi carrera, vaya, y seguí adelante hasta que conocí a Henry, pero en ese entonces Henry como que no se fijaba en mí. Entonces pensaba que era como un chavo que va 15 días y se retira porque no aguanta el entrenamiento. Entonces, pues con mis ahorros me pude comprar mis primeras guanteletas. Entonces, como que una de las cosas por las que me quedé allá, porque dije, pues ya las tengo y no voy a desperdiciar en tirarlas. Y ahí fue como me quedé y seguí hasta que pues mi debut en primera pelea fue a los 13 años. Ganando por RSC, si no me equivoco, un chavo que ya tenía, creo que, mayoría de edad, y así seguí adelante. Bueno, así se manejan las cosas amateur en Yucatán, cosas que pues deben de cambiar un poquito, ¿no? Porque si es cierto que Alfredo ganó su primer combate por RSC, por mayor edad, pero en esos intentos, Dani, yo creo que pueden pasar accidentes. No estamos hablando de un muchacho de 18 años contra uno de 13, el de 13 está debutando. Afortunadamente, pues Alfredo trae las facultades, trajo la fortaleza y demás, pero sí, yo creo que se pueden evitar accidentes si evitamos ese tipo de confrontaciones. ¿Qué opinas tú referente a cómo estuviste en el boxeo amateur, ¿no? Se cuida mucho la seguridad, pero este tipo de cosas, ¿qué puede conllevar a estar haciendo estos enfrentamientos? Así es, ¿no? Afortunadamente, como dice él, salió victorioso y no le pasó nada.
pero boxeando con un rival que es mayor de edad, entonces a esa edad ya uno ya tiene los huesos más fuertes, más formado, entonces pues es difícil que tenga una lesión a un muchacho de 13, 12 años, 15 años, que está apenas va creciendo, se está desarrollando, entonces sí puede tener peligro. Muchos dicen es que son dos y es el mismo peso. Pues a veces sea profesional, hay también riesgo, ¿no? Que ya no varía mucho. Pero sí en amateur, de hecho hay categorías. Entonces hay infantil, juvenil, eso está muy bien. Claro que a veces que luego las hacen amateur en los pueblos y así no hay mucho, no se cuidan mucho sobre, no más porque tengan el peso y ya, la edad no importa. Pero sí se importa y hay que tener mucho cuidado. Si el boxeador quiere tener una carrera larga en esto, tiene que cuidarse él. Y también es entrenador, entonces hay que tener más cuidado en todo eso. Sí, no, definitivamente estamos ya en esa tesitura. Ahorita se viene en una etapa muy importante que vamos a platicar con ustedes después de un breve receso. Ya el boxeo profesional invade las Olimpiadas Internacionales a partir del 2018. ¡Regresamos! Episodio Box al desnudo, Dani Flores, Alfredo Cancino, saludos a Holanda, seguramente alguien nos está viendo, cuídate, diviértete, te extrañamos. Dani, regresando a la carrera de esa carrera salosa, Dani Flores, cómo llega de manera fortuita al boxeo y ahora hace una carrera aceptable, incipiente, aceptable. ¿Consideras tú que te ha venido la situación en el boxeo prematuramente? ¿Piensas tú que has hecho lo suficiente para merecer ser dos veces campeón? Eres campeón intercontinental, campeón del mundo hispano, y en dos divisiones completamente distintas. Primero gallo y después mosca. Ha sido mucho el trabajo, se te han dado las cosas con mucha suerte, estás muy bien dirigido por tu empresa. ¿A qué se debe esa carrera tan meteórica que has hecho? Pues yo creo que todo en base al esfuerzo que hace uno, ¿no? O sea, uno se esfuerza a veces sin esperar nada a cambio, pero a veces vienen los reconocimientos y todo, por ejemplo, en ese caso, dos campeonatos, y pues yo creo una de mis dos peleas más duras, pero sí, todo lo que se viene trabajando desde atrás, yo creo que prematuro no, porque pues uno es lo que viene buscando, ¿no? Ir ganando campeonatos, escalando poco a poco hasta llegar a lo grande, un campeón del mundo. Entonces, pues sí, contento y a seguir echando ganas en esto. Aquí llama mucho la atención de que Dani se corona campeón en dos divisiones en un mes, ¿verdad? En diciembre ganaste los dos campeonatos. En diciembre, uno lo gané en diciembre del 2010 y el otro en diciembre del 2011. Por eso, en diciembre, vamos a decir que diciembre es tu mes, ajá, vamos a decirlo así, es el mes en que ganas ambos títulos. Pero primero ganas el gallo y después el mosca. Aquí no hubo super mosca ni junior, ni fueron las dos divisiones, ¿verdad? Sí. Antiguamente era de mucho mérito ser tricampeón del mundo, ahorita no digo que no lo sea,
pero antiguamente los primeros tres campeones, tricampeones, fueron campeones de divisiones. Bob Bismuth, Tony Canzonetti y Henry Armstrong, que es el único que ha poseído tres campeonatos al mismo tiempo, pluma, ligero y welter. Aquí no había super. Pues, o sea que si hubiera sido super, no tenía nada que envidiarle a Oscar de la Hoya, a Tommy Henry, a Sugar Ray Leonard. Bueno, ¿y ahora qué sigue en tu carrera? Entiendo que tienes un compromiso para el próximo día, 3 de agosto, allá en el Polifuncional de la colonia Francisco Villa Oriente de la Ciudad de Mérida, atrásito del periférico. ¿Qué pelea tienes ese día ahí? Así es, el 3 de agosto voy contra Tito Puig, un boxeador muy... No lo conozco mucho, pero sí dicen que es un boxeador muy, muy duro, ya con experiencia. Y pues espero que sea una pelea muy buena para la gente y pues salir con el triunfo, porque para eso estamos preparándonos ahorita. Ya tenemos tiempo aquí preparándonos y pues vamos a ver qué tal ese día. Tino Cupulva y Soletano también han poseído varios títulos. Hubo un tiempo retirado del boxeo, le entrenaba precisamente allá en El Salvador Alvarado. ¿Qué le platicarías tú? Me imagino que viste a Tino, de Tino Cupulva a Dani. Pues Tino Cupulva, como bien lo dices, ya es un boxeador veterano, un poco retirado, sobre todo un poco, ya que estuvo igual en el DF con Nacho Greenstein. Y yo también tuve la oportunidad de hacer sparring con él cuando yo estaba en un peso más bajo, y es un boxeador pues de estatura un poco baja, así que pues maneja bien la cintura y tira mucho volado a la quijada, que es lo que más maneja él para entrar. En tu último combate, Dani, que yo tuve el honor de referirte, dices, yo quiero decirles, amigos, que he tenido el honor de estar sobre el cuadrilátero en ambas ocasiones. A Alfredo, ¿te referías a ti, Alfredo? No, ¿verdad? No. Había referido muy poco a Mateo, tuve la oportunidad de estar en la mitad nacional, pero a ti sí te he referido varios combates. Recordemos esta última que tuviste frente a Eric Ortiz, es campeón del mundo. No me explico cómo llegó a ser campeón del mundo este muchacho, no por falta de calidad, por sobra de mañas y ha sido, yo siempre he dicho que yo refiero desde 1986 y peleadores de verdad, no quiero decir sucios, pero es que no encuentro otra palabra, Eric Ortiz y el panteonero Meraz. ¿Qué pasó en ese combate? ¿No pudiste tú salir de ese juego que te expuso Ortiz? ¿Qué fue lo que te ganó las ganas de ganarle? Algo así, porque pues, recibiste todos los cabezazos que Ortiz... que no fue uno ni dos, te rompió, te hizo creo que tres heridas, ¿verdad? Sí, así es, fueron tres heridas, dos en la ceja y una por el pómulo. Y pues sí, fue una pelea bastante sucia, bastante cochina. Un boxeador que yo creo por su experiencia y las mañas que tenía muy, muy sucio. Y yo por mi inexperiencia y no saber resolver en ese momento esa situación, pues me vi a entrar a su juego sucio. Entonces, sí, lo que sentía fue, no sé, desesperación, porque en el primer cabezazo que me dio me logró abrir. Entonces, ¿el primer round? Sí. ¿El primer round? Entonces, de ahí fue mi desesperación, porque era acabar pronto, pero no, me bloqueé y eso hizo que yo entrara en su juego de él y me terminó haciendo otras dos cortadas más. Yo siento que lo que te faltó allá fue distancia, porque Eric pues no tiene la distancia que tienes tú. Yo recuerdo que en el segundo round, si no me equivoco, sí, en el segundo round le bajé dos puntos, y aquí pues algunas críticas de gente que nos ayuda con las mismas, oye, ¿por qué no lo descalificaste con 2 puntos? No, eso ya es el criterio del referee. Nosotros tenemos que pensar como oficiales que hay gente que está pagando un boleto y que quiere ver un espectáculo, y si la pelea se está saliendo un poquito de control, nosotros podemos a criterio descontarle puntos. Desde luego, un tercer foul, pues sí, ya es descalificación, ¿no? Yo siento que no ameritaba la descalificación en ese momento, sin embargo, le bajamos 2 puntos para que se enmendara un poco y diera un poquito más de espectáculo. En el tercer episodio, fue en el segundo, creo que le bajé los 2 puntos. Al siguiente, pues ya no fue tan sucio, fue cuando te despachaste con la cuchara grande. Le diste, ¿sentiste que lo lastimaste en algún momento? Sí, así ya en el tercer round ya me empecé a sentir un poco mejor, ya ahora sí que
calentando los ánimos y todo eso, ya empecé a boxearlo, o sea, a hacer lo que yo sabía hacer y lo que tenía que hacer desde un principio. Entonces el tercer round sí lo hicimos, lo trabajamos bien y lo hicimos ver mal a Ortiz, pero ya después volvió a lo mismo y yo parecía becerro en vez de boxeador. Sí, no, definitivamente, que ahora sí que prendieron de topes al venado. Sí, para que vean cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, yo también en ese combate descalifico a Eric Ortiz, y aquí pasa algo muy curioso. Yo lo descalifico por la manera en que abre el episodio, el quinto, ¿verdad? Que prácticamente baja la guardia, adelanta la cabeza y se le proyecta Flores. Pero yo no vi que te dio, o sea, honestamente, yo pensé que no te dio. Entonces yo lo detengo prácticamente por el pecho, decreto la descalificación, y Dani se lleva el guante a la cara, se va a la esquina donde yo lo ordené que se vaya, y cuando bajas, era una hemorragia profunda, o sea, tres cortadas te hizo, ¿no? Sí, así es. Una en el primero, que esa creo que la agrandó, la logró agrandar. Sí, metió como 4 o 5 cortadas en esa herida. Ah, caramba. No, pues sí, la verdad es que yo creo que sí procedió la descalificación como la decretamos, ¿no? Bueno, pero lo interesante es que algo aprendes en ese combate. Sí, así es, todas las peleas te dejan una experiencia. Entonces, de todo lo que se va haciendo, se va agarrando lo malo, lo bueno y aprendiendo de esas cosas que uno hace mal. Entonces de ahí ya se parará para otro boxeador, así ya cómo atacarlo, cómo defenderse. Eso es lo que va dejando, a veces de la derrota se aprende. Bien. Dani, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir, que quieras platicar con nosotros? Tantas cosas que han pasado tanto en tu vida amateur como profesional, algo que quieras decirle a la gente que nos está viendo, no sé, alguna situación chusca. Yo me acuerdo de una ocasión en un pesaje aquí, creo que fue en el polifuncional de Canacín, tu rival, tarde, algo que quieras compartir con nosotros de tu experiencia con la boxeadora. Pues no sé, tal vez algo. En amateur tuve la oportunidad de ir a Dualmir en Cuba. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí el box olímpico en Cuba es muy, muy bueno, de lo mejor tienen ellos en el box. Nos tocaba pelear allá un torneo que yo creo era como su Olimpiada Nacional y nos lograron meter ahí. Entonces, fuimos y todo, casi la mayoría de allá nos tocó puro boxeador zurdo. Y en ese entonces, pues sí, tenía la ventaja de que en mi gimnasio había un boxeador zurdo de mi peso. Y diario boxeaba con él, diario hacía sparring con él. Y pues los demás se acostumbran a derechos. Entonces, logré llegar a la final. Que me tocó puro zurdo, a la final me tocó un derecho. Pero lo curioso de ese día fue que ya habíamos llegado, nos pesamos. Y mi rival había comido tarde, entonces nuestra pelea nos las pasaron hasta la última. Y pues sí, fue yo creo una de mis peleas más más buenas que puedo recordar y digo, esa pelea, no sé, la perdí, pero dejé todo en el ring. Y yo creo que esa es una de las experiencias que más me ha dejado. Pero sí, no sé, aparte estaba molesto porque o sea, yo peso en ese entonces, peso mosca en amateur, fue en el 2006. Entonces, pues en amateur es ¿cómo se llama? Hacen las peleas por peso, desde el más chico hasta el más grande. Y ese entonces me tocaba pelear como por la tercera pelea, me mandaron hasta la última, fue algo que dije, no, pues me dormí, estaba así que descansando, me despertaron como 10 minutos antes de la pelea, subí al ring. Y fue que gané la medalla de plata en su torneo de ellos. Pero fue una experiencia muy buena. Sí, bueno, en el programa amateur es así como lo marca la regla. Primero suben, cuando son por categorías, infantil, juvenil y demás, pues primero suben todos los infantiles, después los cadetes o juvenil mayor, después los elite, que es juvenil superior, y va por pesos. Ahí no hay pelea estrella. Ahí empiezan los moscas, siguen los gallos, así hasta los más pesados que llegan a cerrar los programas, vamos a decirlo así, ¿no? Y pues un peleador, prácticamente estamos hablando de boxeadores zurdos, y hoy
estamos de plácemes también porque hay una gran estrella, un exboxeador de Guardia Zurda también, yucateco, de un gran arraigo boxístico, que no llegó a ser campeón del mundo, sentimos, porque le hizo falta el ingrediente aquel especial que tienen los predestinados, pero fue mucho mejor y de más calidad que cualquiera de los que sí llegaron. Regresamos en un momento. Episodio de su programa de hoy, Box al desnudo, Alfredo Cancino, Dani Flores, campeón profesional y destacado boxeador aficionado de Yucatán, todavía amateur. Alfredo, ¿tú has pensado en invadir el profesionalismo? Yo creo que sí, más adelante. Más adelante, bueno, eso va a tener que ser por fuerza, porque quiero decirte que a partir del término de la Olimpiada próxima que voy a llevarse a cabo en Londres, la tercera olimpiada que lleva a cabo en Londres, ya el boxeo profesional invade al boxeo olímpico, ya los profesionales van a poder competir en olimpiada, me imagino que también en centroamericanos del Caribe, panamericanos y demás, así que si piensas continuar con esto, pues vas a debutar profesional y seguir compitiendo en el amateur. ¿Cuál es la máxima ilusión? O sea, que va a ser que es ganar un campeonato del mundo, ¿no? Como boxeador, pero eso ¿qué conlleva? ¿Qué te gustaría a ti hacer como boxeador? No sé, irte a tu lado a entrenar, ¿estás bien aquí? ¿Has aprendido aquí? Yo sé que sí, pero ¿qué te gustaría a ti hacer de tu carrera amateur? Pues más que nada, como sueño de todo boxeador es pues, ir a otras partes a competir y pues siempre mi sueño ha estado en ser un campeón olímpico, a competir a torneos internacionales, ya que son experiencias muy bonitas, y pues estar concentrado yo en un comité olímpico, como ya lo platicabas que ya hemos estado, pero más que eso es tener siempre la ilusión y como que una meta a seguir, y pues sí, yo creo que es siempre mi sueño obtener una medalla en unos Juegos Olímpicos que hasta ahorita todavía no se me quitan las ganas. No, ni a Yucatán tampoco. Fíjate cómo son las cosas, que hemos sido considerada potencia mundial en el boxeo profesional, tenemos mucho de qué presumir. Sin embargo, en el boxeo de aficionados ya Quintana Roo, y saludos a Quintana Roo, que ha estado saliendo haciendo las cosas muy bien, y la prueba es que ya tiene a su primer competidor panamericano, su primera medalla panamericana, y nosotros ni siquiera hemos tenido un competidor sobre el ring, más allá de Olimpiada Nacional, más allá de campeonatos internacionales, pero algo que realmente merezca Yucatán, hasta ahorita el boxeo de aficionado no ha logrado. Pero tú estás cerca de este tipo de cosas, aunque tú estás compitiendo, pero bueno, te das cuenta de lo que está pasando en el amateur. ¿Qué hace falta según tu criterio en el boxeo de aficionados? ¿Qué ves tú? ¿Qué viste tú en Cuernavaca, en Morelos, que bueno, nos ha ganado en varias competencias de aficionados que no hay aquí en Yucatán? Pues yo creo que más que nada es el fogueo,
que hay. Y a pesar de todo, allá se trabaja más bien en escuela de combate. Aquí, por lo que veo, es cada quien entrena en su gimnasio. Y hay como que mucho celo de los entrenadores al no poder soltar a sus pupilos, ya que se quedan con una cierta rivalidad al ver perder a sus pupilos. Entonces, cuando viene otra gente a querer ayudarlos, no los sueltan, pensando en que se los van a robar y van a crecer, pero olvidándose de ellos. Y yo creo que es el error que hay, porque somos un estado que debería ser unido para sí, todos. Definitivamente tienes razón, Alfredo, pero sí, no es un miedo infundido nada más. Lamentablemente, así viene siendo. O sea, hubo un tiempo en el que había pocos entrenadores con nivel de CICET, que eran los que se llevaban a los boxeadores a Olimpiada, y cuando regresaban todos ya habían cambiado de club. Todos ya habían cambiado de club. Se los pirateaban. Se hace el proyecto de un centro de alto rendimiento, el cual lamentablemente no está funcionando. Es un gimnasio que admiró toda la nación, todo México lo admiró en Olimpiada, está en los altos del Poliforum Samná, y sirvió para lo mismo. Va un entrenador a desarrollar el alto rendimiento y se empiezan a piratear a los muchachos. Yo creo que en parte ha sido eso todo lo que ha fallado. Yo creo que no ha habido un criterio, no ha habido una organización adecuada, porque también si nosotros estuviéramos bien organizados, pues tú estás en un club, y si tú estás en un club, pues tienes que respetar los lineamientos de una organización y no puedes estarte cambiando como si fuera cambio de ropa o algo así. Entonces, yo creo que tiene toda la razón Alfredo. Aquí lo que hace falta es trabajar en conjunto, trabajar en equipo. Yo creo que se está comenzando con esto al respecto. Bueno, ahora volviendo con Dani, aquí está. Volvemos, vamos a pedir al equipo de producción que nos ponga un micrófono más para la próxima. Dani, en el tiempo que tú hiciste como boxeo de aficionado, ¿dónde representas a qué competencias fuera del DF representas tú a tu estado? Pues estuve representando en tres estados, Tamaulipas, fue el último de ellos, Monterrey, Morelos, Acapulco, Guerrero, Tlaxcala, Baja California, creo de Box fueron todos, bueno, y en Cuba fue el Madrid, y de ahí, de los demás, pues estuve viajando, pero fue por otro deporte, el canotaje. ¿Te has acercado tú a boxeo de aficionados de Yucatán? No mucho, ¿verdad? Pues no mucho, pero por lo poco que he estado aquí, como dice él, sí, los entrenadores son, yo creo que se puede decir que son como que egoístas, quieren trabajar nada más con lo suyo y con lo que saben. Si viene un entrenador, ya sea de aquí mismo o de fuera, no reciben ayuda, consejos, el apoyo para que su boxeador siga adelante. Ellos creen que pues con lo que ellos saben, lo que va a enseñar a sus pupilos, es lo que va a hacer que el boxeador se haga más más grande, más fuerte. Pues no es así. El chiste aquí es trabajar en equipo y pues que el boxeador yucateco vuelva a ser ese que antes creían aquí que era, ¿no? O sea, un boxeador muy, muy fuerte y la cuna del boxeo, que es lo que yo preguntaba antes. Oye, ese aquí, ¿cómo se llama? Yo que sabía que le decían la cuna del boxeo en Yucatán y no veo ahorita nada por aquí que ande. Bueno, sí hay mucho boxeador, ¿no? Pero no como antes. No, definitivamente la calidad, pues sí. Nosotros, como dije en un principio, ¿no? Tenemos muchísimo de qué presumir, y además el potencial, pues es Alfredo, es la muestra un botón, un joven de 18 años que tiene más de 100 combates, que está completamente lúcido, que además está terminando su bachillerato, que tiene la ilusión de irse a una Olimpiada, está trabajando fuerte al respecto. O sea que el material, la materia prima siempre Yucatán la ha tenido. ¿Qué es lo que está fallando? Yo siento que aquí lo que ha faltado es un poquito de dirección. Los entrenadores, como digo, no es mal infundado lo que ellos sienten, porque ha pasado. O sea, aquí no es aquello de que, oye, tienes miedo, no tengas miedo. No, es que sí tengo miedo porque me ha pasado, ¿no? Lo difícil es escautear, comenzar un boxeador. El entrenador no gana un centavo al iniciar a un boxeador, al contrario, hay que invertirle. El muchacho, por nuevo que esté, bueno, pues deteriora los aparatos del gimnasio y demás. Entonces, cuando se involucran en un programa de alto rendimiento, pues resulta que el entrenador que está para prepararlos para una Olimpiada se los piratea.
y se los piratea para una empresa en particular. Entonces eso es lo que yo creo que aquí en Yucatán ya hay que subsanar. Van a cambiar mucho las cosas porque, repito, el boxeo profesional invade el olimpismo. Yo no sé, desconozco realmente cómo lo vayan a hacer, no sé qué tipo de puntuación vayan a llevar en el profesionalismo. La gran mayoría, yo no conozco otra que no lo haga así, organizaciones tanto mundialistas como comisiones de box, comisiones atléticas de los Estados Unidos, además llevan el sistema de 10 puntos para el vencedor, 9 o menos para el perdedor por cada round. No se acumulan los puntos, se acumulan las tarjetas. Si un juez se la da a la esquina roja y los otros dos al azul, sin importar el número de puntos, el vencedor es el de la esquina azul. En cambio, en el aficionado, pues ahora se utiliza un sistema con computadora, con 5 jueces que van punteando, calificando los golpes, más que apreciativo, como el boxeo profesional, es por cantidad de golpes acumuladas, con la parte válida, la parte válida de golpeo del contrario, y si coinciden 3 jueces punteando para la esquina roja, por cierto golpe, ese golpe se da por bueno. Entonces, no sé cómo lo vayan a hacer para involucrar esto, porque la Asociación Internacional de Boxeo de Aficionados tiene riña comprada con todos los organismos mundialistas. Pero independientemente a esto que estábamos platicando, a fin de cuentas el boxeo profesional invade el boxeo olímpico. ¿Tú tienes, te gustaría a ti participar en algún panamericano, en algún centroamericano, regresar a ese ámbito amateur, o estás contento con lo que estás haciendo y hasta el campeonato mundial si es posible? No, pues ahorita estoy contento con lo que estoy haciendo, con lo que estoy trabajando, pero no sería una mala idea hacer el intento, ¿no? Igual y algún día me vuelvo o me enfrento a él, ya sea como profesional y ahí a nivel olímpico. Bueno, o sea que hay la posibilidad de que si te ofrecen la oportunidad, te vas a un panamericano. Va a ser difícil, les voy a decir por qué va a ser difícil. Así como platicábamos nosotros el celo entre entrenadores aquí en Yucatán, no es el único lugar, en la mayoría de los sitios he visto que hay entrenadores que porque fueron muy buenos boxeadores, y ahí se quedan. Entonces, ¿a mí qué me pueden enseñar? No me pueden enseñar nada, yo fui campeón del mundo. Y no, realmente el boxeo es un deporte de equipo. Hay un preparador físico, hay un entrenador, hay un metodólogo, hay un psicólogo, en fin, y hay entrenadores que quieren hacerla de todo lo que termine enólogo, y eso es donde empiezan a salir las cosas mal. Pero bueno, y también entre organismos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo pleito comprado por el CMB, con la MB, con todo lo que vuela boxeo profesional, pero voy a invadir el profesionalismo, voy a aceptar que el profesional se vuelva boxeo olímpico, pues aquí falta ver qué reglas vamos a acatar, primera. Y segunda, tenemos la certeza de que con la estructura que pretende la Asociación Internacional de Boxeo de Aficionados, no van a aceptar a nadie que tenga un título del CMB o del AMB. Digo, estoy viendo cómo viene la situación. Sí, sí. Así pasa, incluso entre organismos internacionales. Bueno, vamos a platicar ahorita de tu esquina. Tú empiezas, vienes aquí con Degollado, ¿verdad? Que es un muy buen entrenador de allí, de Xochimilco, está en el gimnasio Deportivo Xochimilco, ¿verdad? Sí, en el Deportivo Xochimilco, Francisco Degollado es mi entrenador. Francisco Degollado, ¿con él te inicias? Sí, con él empiezo toda mi carrera. De hecho, hace poco le estaba comentando que me iba a regalar, ¿no? Porque precisamente en agosto, la primera semana, es cuando cumplo 10 años estando ahí de que empecé. Porque iba a entrar cuando iba a entrar a la secundaria en el 2002, estamos en el 2012, ya serían 10 años que estoy con él, y me dice, no, pues no, me dice si te hacemos tu pastel y a ver qué te regalamos, pero sí, 10 años ahí con él. 10 años con él, pero ahora llevas en tu esquina a un muy buen preparador físico, que es el José Luis Bayote, y a un maestro realmente del boxeo, tanto profesional como profesional, que es Enrique Orozco Herrera. De ellos estás sacando provecho, están haciendo buen equipo, eso es importante. Así es un equipo, bueno, los dos profesores me han ayudado, me han dado muy buenos consejos, lo cual le agradezco, y pues ahorita vamos a ver qué tal nos sentimos algo del ring, con ese trabajo que nos dio el profe Bayote, y también con Orozco, el profe Orozco, y vamos a ver qué tal, pero ahora estamos trabajando bien, la comunicación es muy buena. Y el apoyo igual, el trabajo que estamos haciendo es diferente, algo nuevo para mí,
Y pues vamos a ver, ojalá y primero Dios nos vaya bien. Estás entrenando en el gimnasio Futuros Campeones, que está en la colonia Amalia Solórzano de Mérida. ¿Es tu lugar fijo de entrenar o te vas a México y regresas? No, ahora estoy entrenando acá en el gimnasio de Futuros Campeones. Ahí es mi lugar fijo. ¿Y con quién intercambias disparos, esparreas? Pues ahorita está el Relámpago Torres, que también va a pelear ese 3 de agosto. Y uno que acaba de debutar hace poco, Héctor. García parece. Ah, que le lastimó la mano. Así es, adversario, ¿verdad? El debutante y el otro, ¿no? Sí, entonces con ellos dos ahorita son los que me están ayudando, me están echando la mano, pues somos un equipo. Entonces, pues sí, son ellos tres. Bueno, ¿cómo va el programa del día 3? 3 de agosto va a ser en el Polifuncional de la colonia Francisco Villa Oriente, municipio de Carací. Sí, ¿verdad? Sí. Tu municipio, sí. Adoptivo. ¿Cómo va el programa? ¿Qué nos puedes decir? Pues viene la filipina Ana, otra vez. Yulaton. Ajá. Puertorriqueño Félix Mercedes. Buenísimo, Félix, ya lo vimos aquí en Progreso. Sí, así es. Viene un boxeador canadiense que no recuerdo su nombre. Y va a pelear Relámpago. Y creo que va a haber otras tres peleas. Relámpago Torres, ¿no? Relámpago Torres y Héctor García, el debutante que. Lo que en el segundo round de fractura de la queja a su adversario. Y creo haber dos peleas más, pero no recuerdo cuáles son sus nombres de ellos dos. Caramba, pues una buena noticia. Regresa el Relámpago Torres. Es un boxeador que yo le auguro mucho futuro. Muy difícil. Un boxeador de un estilo mucho, muy difícil. Se indigesta mucho, pero gusta a la gente. Fíjate que es una combinación que no siempre se da, ¿verdad? El boxeador difícil, por lo general, no gusta y este sí. Está gustando, pero le hace falta disciplina. Bueno, regresamos después de esto. Salto de su programa Box al Desnudo. Yucatán comienza su historia boxística en el lejano ya 29 de febrero de 1904 en el Circo Teatro Yucateco, lo mencionábamos en el programa anterior. A lo largo de toda su historia, como muchos lugares en México, ha habido boxeadores realmente representativos de ese arraigo boxístico y calidad de pugilismo nacional. Muchos se quedaron en el camino. No llegaron a ser campeones del mundo, pero su categoría los hizo inmortales, porque la tuvieron a raudales más que muchos que sí llegaron. A nivel nacional podemos hablar, no sé, de un Chango Casanova, de un Joel Conde, de un Huitlacoche, José Medina, inspiración de muchos que sí llegaron. Aquí en Yucatán, pues, de cualquier número de ellos, nuestro primer campeón nacional, Raúl Solís, reconocido incluso por Raúl el Ratón Macías, que fue inspiración de Raúl, ambos tocayos, ¿no? Raúl Ratón Macías, Raúl Solís, más para acá, de la época más reciente, pues podemos mencionar sin temor a equivocarnos a un Roger Arevalo, a un Jorge Cano, y a un zurdo que realmente hizo lo necesario para merecer a carta cabal el apodo que se le puso, el maestrito Enrique Orozco. Enrique, bienvenido. Gracias por la invitación.
No, no es invitación, esta es tu casa. Sí. ¿Eh? Enrique fue campeón nacional amateur, además, pues es de familia boxística. Su tío Juan es dueño de la hazaña más heroica del deporte yucateco, no boxeo, del deporte yucateco, cuando con un brazo completamente inhabilitado estaba ganando la pelea, bueno, estaba empatando la pelea con Santos Laciar hasta que deja en el 13º episodio en manos del argentino el campeonato mundial Mosca, una decisión que todo Yucatán sintió. ¿En qué se inspira Enrique Orozco para dedicarse al boxeo? Bueno, la carrera del boxeo me inicié con mis tíos, que ellos fueron boxeadores, como dices tú, Daniel Herrera, Juan Herrera, y un tío que por parte de mi familia Orozco, mi padre, fue boxeador del Circo Teatro Yucateco también. Ahí empiezo a visionar el boxeo, y cuando cumplí 13 años de edad, empecé a entrenar boxeo en el Gimnasio San Francisco de Asís. De ahí a los 2 meses, mi papá me quería desanimar y me llevaron a un torneo amateur aquí en Mérida. Y para desanimarme, mi papá le pide al difunto Beto Rivera que me ponga con el ex campeón. Yo me fui a pelear de amateur del torneo anterior y lo noqueé en el año. Entonces, de allá para los. Me mandan, empecé a pelear amateur, ganar, me mandan al campeonato nacional de primera fuerza a los 13 años de edad. ¿En dónde fue ese campeonato? Morelia, Michoacán. Morelia. Y lo gané el campeonato nacional de primera fuerza a los 13. Había más posibilidades de, como estaba escuchando lo de la protección a los peleadores ahora, pero pues la verdad sí. Siempre fue un campeonato que gané a base de riñones, de no sé, lo creía, porque pues me votaron 3 veces en el primer episodio con Macizo González, que después de eso representó a México en las Olimpiadas. Entonces, si no me equivoco, fue en el segundo. Entonces, de allá debuto profesional a los 15 años. ¿15 años tenías cuando debutas profesional? Sí. Y me retiré a los 21 años. ¿Joven? Regresé a los 22 y me retiré a los 22. Pero en ese, se dice rápido, ¿no? Sí, sí. Y en ese trayecto obtuviste la friolera de 4 campeonatos en México. Sí, fui campeón en Norteamérica, lo gané en la función de José de Chávez con David Camaro, nigeriano, en el César Palace de Las Vegas. El campeonato mundo hispano lo gané aquí en Polifón Sanar, ante un niño de Guadalajara, y estuve entre los 3 organismos. Lo más cercano que estuve del CMB fue el 3er Mosca del Mundo. Estuve con primero del AMB y creo el 5to del AMB. No se dio el campeonato mundial. Si te hubieran dado la oportunidad en esa época, yo creo que cómodamente ganó ese campeón. Estuve muy cerca de pelearlo. De hecho, yo, el campeón era un ruso que vivía en Japón, se llamaba Yuri Rachikov. Y había muchos planes con el difunto Paulina Navalda de César Teller aquí, pero y de hecho mandaron mis videos a Japón, me mandaron los de aquí, estudiamos al rival, pero me llegó la pelea con Raúl Ríos y fui conmocionada en esa vez, en un descuido muy grande. Sí, en un descuido para de veras que. Las derrotas que estábamos diciendo esos astros, la de tu tío Juan, hay derrotas que la siente la gente más en el corazón que el mismo, porque pues tú sientes el compromiso contigo y con la gente, ¿no? Pero la gente que tenía tantas esperanzas de verte disputando un campeonato del mundo, fue un desavisado. Pues yo creo que no vale la pena recordar eso, porque a fin de cuentas pasa el tiempo, regresas, te vuelves a retirar y ahora decides enseñar lo que aprendiste. Sí, siento que hay experiencia por esta parte, entrenando con el difunto de Beto Rivera, bastante, yo siento que uno de los mejores entrenadores que he tenido en Yucatán. Bueno, el más posible, definitivamente. De hecho, no solamente de Yucatán, ha sido de los
que más campeones, ha estado en la esquina de más campeones del mundo, sí, y de más campeonatos además, que cualquier otro de todo México. Estuve con Román Acosta, uh-huh, también, estuve con Bernstein, Nacho, 3 años, estuve con Dani Carvajal un tiempo también. Entonces, he tratado de todas esas pequeñas experiencias y tratando de vivir también los buenos y los malos del boxeo, tratar de reflejarlo en los muchachos que estamos empezando, ¿no? Es la experiencia del boxeo, buenas y malas, porque no solo es contar lo malo, hay que contar lo malo, ¿no? Eso nos gusta. A ver, ¿qué pudieras tú? Por ejemplo, Dani, ahorita estás participando, están haciendo un equipo. Dani, pues es el boxeador, tú vienes siendo una parte fundamental, nos decía a él. Más a los que comienzan, a Dani y demás, ¿tú qué les dirías de esa parte, no digamos negativa, ¿no? Porque eso no existe, esa parte que después te hace reconsiderar que pudieron haber salido las cosas bien? Enrique Orozco, ¿qué le diría a los muchachos que van comenzando, como Alfredo, por ejemplo? Pues que no perder, no quitar los pies de la tierra, ¿no? Porque el boxeo trae dinero, fama, y pues desgraciadamente a veces perdemos la cabeza y nos creemos invencibles y no nos damos cuenta que lo que nos hizo invencibles en su momento fue el entrenamiento, la dedicación, cómo es el vitaminar, es el correr diario, el entrenar. Entonces a veces yo lo veía, porque en un año, precisamente ahí leyendo unos cortes, en un año tuve 6 peleas, y en esas 6 peleas solo necesité 12 rounds en ese año, me fui considerado boxeador del año, y entonces tenía un promedio de pelea de 2 rounds. Entonces, y piensas que para qué voy a entrenar tanto si un golpe se acaba esto, pero no, eso es porque lo mismo, el entrenamiento que se lleva, eres, bueno, empiezas a descuidar y empieza a pasar lo que vemos. Sin embargo, te retiras y decides retirarte como boxeador, pero el boxeo que llevas en la sangre te ha dado la oportunidad de desarrollarte en otros temas. Lo primero que haces después del retiro, no sé si estoy bien, es organizar un torneo de boxeo en la ciudad de Mérida, exitoso por cierto. ¿Cómo recibes tú la oportunidad tiempo, acaba de ganar el alcalde Xavier Abreu Sierra en ese tiempo, y le pido el trabajo, y me lo dio 9 años ese boxeo en el ayuntamiento. ¿9 años? 9 años. Vale. Y salieron peleadores, bueno, del torneo. Yo nunca había entrenado gente, solamente era organizador, promotor, de hecho. Estaba Barreta Espinzón, Loquito. Toda una generación. Loquito, Lidia Basulto, el Chopas Ortiz. ¿Toda esa generación? Toda esa generación. O sea, yo sé perfectamente bien de lo que Enrique está hablando, porque también me toca a mí ser coordinador de torneos, sobre todo en el interior del estado, donde toda esa generación de boxeadores, oye, Enrique, eres muy bueno haciendo, no, porque eras el único. En la época que también nos toca a nosotros, pues eran los únicos torneos que se organizaban en Yucatán, y de ahí pues también sale cualquier cantidad de boxeadores. Pero lo interesante es que te mantuviste durante 9 años haciendo torneos en las colonias de Mérida. Colonias y también a nivel del estado. En su tiempo que estuvo César González Arjona, como director del IDE, me pidió que si podía irme a pueblos, Valladolid, Río Lagarto, pues, hacer torneos allá, y lo sigue haciendo. Trabajaba en la mañana en el ayuntamiento y las tardes un rato en el gobierno del estado. Y pues, ya de eso para acá, pues tuve un problema que me sacaron de mi trabajo por el ayuntamiento, por políticas. Y ahora entreno gente con esta persona que me ha ayudado mucho, se llama Luis Rejón. Luis Rejón, saludos a Luis, está en el Distrito Federal. Ahorita estuvo muy pendiente de esta entrevista. Una persona que me ha protegido y me ha ayudado demasiado, la verdad, porque así como ves a tu servidor, tuvo mucho problema también. Y me sacó, digamos, de la basura, ya estaba yo envuelto. Y
uso gimnasio de box y trabajo con él aparte en uno de sus negocios. En uno de sus negocios tiene varios negocios, Luis Rejón, y es un empresario de mucho éxito. Hace mancuerna con Pepe Rivero para hacer las funciones de box, de las cuales ha salido también cualquier cantidad de prospectos. Enrique, la empresa Yucatán Boxing, yo siento que viene a ocupar un lugar especial porque es la que está desarrollándose más bien en el boxeo popular, en el boxeo de Zampa. Tú llegas a encumbrarte como boxeador profesional, tienes una primera etapa dura. Yo me acuerdo que tu primera etapa sí tienes muchas facultades y demás, pero a ti nadie te regaló nada. Tú te fuiste abriendo paso. ¿Cuál fue el primer campeonato de profesional que disputaste? ¿Cuántas peleas tenías cuando lo hiciste? Tenía 18 años cuando ganó el campeonato mundo hispano aquí en Mérida, Yucatán. Peleas creo que como 15 profesionales. Cuando recibes la oportunidad de que te haces campeón del mundo hispano, todos tus títulos fueron en peso mosca, si no me recuerdo. Sí, solo el de nacional de plena fuerza lo hice en... No, pero el profesional. Ah, profesional, profesional, sí. Toda tu carrera se desarrolló en peso mosca, estuviste incluso clasificado solo en peso mosca. Bueno, tienes 15 combates, ganas la pelea. Dani, ¿tú cuántos combates tenías cuando disputas tu primer título importante? Tenía 10 peleas, perdón. A los 10 años un título importante, no estarías rompiendo un récord. Sí, no, tenía 10 peleas. A ver, ¿quién ha sido el campeón mundial más joven de la historia? Alfredo Benítez, el puertorriqueño, 17 años cuando destrona a Kid Papelé. 17 años. No, también una joven, ¿verdad? Yo creo que hay que dejar que se desarrolle un boxeador. Entonces, tenías tú 10 combates cuando disputas y ganas. Y ganas un título. Y tú hablas de 15 combates más o menos, sí. Cuando ganas tu primer título. Bien, también aquí haciendo un poquito de historia. A ver, si se acuerdan, el boxeador que menos peleas ha ganado un título mundial fue el tailandés Sancharam Monsurin. Le ganó su tercer combate. En su tercer combate pierde el campeonato, luego la recupera. Obviamente fue una pelea, una carrera muy efímera, por eso es que pues no lo recuerda mucha gente, ¿no? Y ahora viene una función para el próximo día 3 allá en Canacín, en la colonia Francisco Villa Oriente. ¿No te acuerdas tú quién viene en la pelea estrella? ¿A quién ya contrataron? No, la verdad no, todavía no. De hecho, el Dani no está muy seguro todavía. Yo sé que ya iba a pelear, creo que en un campeonato del mundo, pero... Ahora vas a disputar el título. En eso estaba todavía, ¿verdad? Eso pues era, ¿cómo se llama? Una sorpresa, ¿no? Pero no es seguro que voy a pelear. Hay un campeonato del mundo del CMB juvenil. Entonces me ofrecieron me dieron la propuesta de que si la agarraba y estaba preparado, les dije que sí, les comenté que sí. Solo que esta semana nos iban a confirmar para ver si se iba a hacer o no. Pero nos dijeron que más tardar hoy por la tarde nos confirmaron. Si no, es para este sábado que viene. Bueno, yo quiero decirles que hoy estamos todavía lunes. Y este programa lo van ustedes a ver desde su computadora a partir del viernes. Así que ya para cuando estemos, cuando nuestros amigos cibernautas estén viendo este programa, ya sabemos que vas o no en disputa de un campeonato, porque no expones ninguno de los tuyos. No expondría ninguno, sería nada más por decirme bien. Bueno, y es otra cosa también que a mí me llama la atención, eres campeón, tienes dos cinturones, y retadores, ¿cuándo me gustaría verte ya exponiendo alguno de tus títulos? Bueno, en el mundo hispano el gallo, yo creo ya no lo tengo, porque después de la pelea, cuando tuve ese campeonato, tuve que someterme a una operación de la nariz. Entonces me retiré medio año. Fue cuando regresé, eché ganas al entrenamiento y a disciplinarme. Me dieron la oportunidad, bueno, tuve dos o tres peleas más y me dieron la oportunidad por el Intercontinental. Entonces, de una primera defensa no hemos
hablado. Estamos hablando ahorita de otro título, ese para el 3 de agosto. Primeramente Dios se dé, pero no es nada seguro. Episodio de su programa Vox al Desnudo. Ahora Enrique del Maestrito Orozco, Dani, el Venado Flores, estamos platicando ahora de la función para el día 3 de agosto aquí en Canacín, Yucatán. Pelea que van a tener ustedes los avances a través de televisiónglobal.tv. Así que estén pendientes, ¿eh? Vamos a ver, ojalá que veamos que te estén levantando la mano, ¿verdad? Bueno, que yo te esté levantando la mano, ya te vuelvo a referir. Prácticamente ya es mi cliente. El Venado, yo le he referido varias de sus peleas. Bueno, platicábamos, Dani, que ya no eres campeón gacho, ahora eres campeón mosca. Sí, así es, tengo el campeón intercontinental, el mosca. Del CMB, ¿verdad? CMB. Del Consejo Mundial de Boxeo. Sí. Y hablábamos de que no lo has expuesto. ¿Qué tiempo tiene que lo ganaste? Pues ya tiene, ¿qué? De diciembre a la fecha, ¿no? Sí, así es. Sí, ya 8 meses, ¿no? Sí, 6, ¿no? Enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, sí, 8 meses, y no lo has defendido. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí, la empresa debe de porque es un campeonato interesante, ¿no? Contratar y darle valor además al título, pero no puede estar congelado. Estás en busca de campeonatos, pero hay uno muy valioso. ¿A ti te gustaría defenderlo? Pues sí, sería una buena experiencia defender algo que costó trabajo ganar. Ándale. Y entonces pues sí, luchar por algo que ya uno ganó y para no perderlo, ¿no? Y pues sí, sería una buena pelea porque vendría otro boxeador que tendría ganas de ganarlo y pues, con esa hambre con la que uno empezó, o sea, sería agradable. Eso es importante, o sea, no es lo mismo ser el desafiante a ser el campeón, el monarca defensor, ¿no? Y yo creo que es cuando tú tienes que demostrar el por qué estás allí. Así es. ¿Alguna revancha que te gustaría tener? Pues hasta ahorita la única que tenía en nivel profesional fue con Pepe Barrero. No, pero que te gustaría darle la oportunidad a uno de tus adversarios de desquitarse, porque todas las has ganado, ¿no? Algo que hayas dicho, dices que me gustaría volver a pelear con este. Pues para mí la pelea más dura que he tenido ahorita es contra el Nico Zamora, que fue cuando gané el campeonato en gallo, mundo hispano. Entonces igual me gustaría volver a pelear con él. ¿Le daría la oportunidad? Sí, así es. Sí. Bueno, por mosca no creo, porque esa vez fue en gallo. Entonces sería que él bajar 2 divisiones. Entonces ya la veo un poco complicada. Pero se podría hacer la pelea, la gente le agradó, se fue contenta ese día. Y pues una gran pelea sería otra vez. Una revancha sería muy buena. Una revancha. Bueno, y ahora, ¿tú tienes en mente la mira a alguien que quieras que dices que este me gustaría? Pues hay varios peleadores, la verdad, que con los que quería o me gustaría pelear, pero uno de ellos es de aquí mismo, de otra división, que muchos dicen que es muy difícil, y yo he dicho, pues la pactamos en 50 kilos, es con el niño artillero, Hiedra. Hiedra, ah, muy bueno, Hiedra. Un tabasqueño.
radicado aquí en Yucatán. Un buen peleador. A mí me gustan las cosas grandes, ¿no? Ir por un peleador, pelear con un peleador de su talla, invicto. Entonces, pues, ¿por qué no? No sé, o sea, que me dé la oportunidad de... O sea, no, tampoco le estoy pidiendo que baja, ¿no? De que no voy a bajar. Pero la pactamos en 50 kilos y me encantaría, o sea, hacer esa pelea con él porque es un buen boxeador y me agrada su estilo. Aparte, como persona no lo conozco mucho, pero también se ve que es muy, muy bueno. No, duelo de caballeros, el artillero, el niño artillero y él es... Julián es muy, muy buena persona, no agraviando, ¿no? ¿Tú conoces, has visto pelear a Hiedra? Lo he visto entrenar en el gimnasio, porque he ido a veces, hay intercambio de sparring allá en el gimnasio San Francisco, que es más boxe, y en el futuro San Pérez a veces va y ahí lo he visto pelear nada más. Y esta última vez que peleé con él. ¿Y en qué opinión te...? Es un muchacho demasiado... marcado, como dices tú, tiene un estilo bueno como para que tenga una buena pelea. Es muy disciplinado, al igual que Dani, al igual que Alfredo, son gente que realmente están dedicados a su carrera, de aquellos que sí compran los consejos que gente como tú les dan, ¿verdad? Y hacen de su carrera una profesión. A fin de cabo de esto vive, a fin de cabo ellos están cobrando por hacer las cosas bien. Y afortunadamente le están saliendo las cosas bien. Entonces, ¿qué mejorarías tú en Dani? Si en tus manos estuviera el mejorar, desde luego él está comenzando, aunque tenga dos campeonatos y demás, él tiene mucho más futuro que lo que ella es. Él va comenzando. ¿Qué te gustaría que cambiara Dani? Más que cambiar, en el consejo que le podría dar como boxeador de fe, que todo el mundo del deporte es la base de sacrificio. El boxeo es un sacrificio, de hecho. Es de subirse, de recibir golpes. Entonces, no, sin sacrificio no hay una victoria. Entonces, porque a veces vienen victorias fáciles, pero es por el entrenamiento que se debe llevar. Entonces, pues como consejo que le doy, que le sigue echando las ganas que le ve y adelante. Yo he visto intercambiar disparos en el gimnasio, esparrear, como se dice a Dani en varias ocasiones. Dani, alguien que tú dijeras, es que este boxeador, este sparring, desde luego para cada competencia, para cada pelea, pues es el sparring que llevas a pelear, también dependiendo de la curva que lleva el entrenamiento. No lo vas a cerrar con un tipo más pesado que tú, porque te lo dejan lento, en fin, cosas de esas, ¿no? Pero, Dani, tú alguien que digas, es que este es el que me ayuda, este es mi sparring favorito. No, pues sparring, o boxeadores que me han ayudado, he tenido varios. Tan solo en el DF, uno que me estuvo ayudando bastante fue Mario, el Huracán Macías, que una vez vino a pelear acá con Daniel, el Bad Boy Rosa. Entonces, él es un buen boxeador, un buen sparring. Entonces, y hay varios aquí, también está el Relámpago, como dice usted, un estilo muy difícil. Y un tiempo me ayudó el Panaderito, me ha ayudado en Muecas. Lalo Torres, buen boxeador. Lalo Torres, ¿no? Magnífico boxeador, por cierto, está resentido de un músculo. Nos platicaba recientemente su entrenador, Sergio Cocón, que tiene un flamante gimnasio allá en el norte de la ciudad, cerquita de la casa que es casa de ustedes, frente al Deportivo Bancarios. Ahí entrenaste con él, ¿verdad? Sí, está lastimado, lástima, porque sí sería interesantísimo verlo en la función. Lalo Torres también, esparreaste allí. ¿Con quién más de allá de la cuadra, Sergio? De ahí solo con él, porque el cirujano ya es otro peso mucho más. Ah, el cirujano Aguirre, buenísimo también. Yo creo que si el cirujano le dedicara al boxeo, él es profesionista, doctor, además es mi doctor, él me atiende, el cirujano Aguirre, y no le dedica al tiempo por su profesión, él no dedica al boxeo el tiempo suficiente. Sin embargo, con lo que le dedica, es un muchacho que va invicto, que va bajando, ya está en peso pluma. Ahora y pronto seguramente lo vamos a ver en otras funciones, por cualquier empresa, nos dice él, para volver a disfrutar de ese
estilo, me gusta mucho el estilo del cirujano. Una de sus peleas fue donde Freddy Díaz se resbaló y cayó en una fotografía que ustedes pueden ver por internet, no nos busquen. A una pelea, Dani, que tú tuviste allá en Canasín, noqueaste, si no me equivoco, en el primer round. Fue contigo, ¿verdad? Donde a mí me llamó mucho la atención porque se levanta el adversario y tenía sangre, una cama. ¿Te acuerdas? Una cama, no, la última que fue que no tiene el primero fue con Pepe Hernández. Cuando le golpeaste. Bueno, de hecho fueron dos. Lo dejaste fuera completamente. Sí, así es. Sí. ¿Cuántas peleas llevas ganadas en el primer episodio? Solo dos. Dos combates. La demás han sido en el segundo y en el tercero. Y la última, bueno, la más larga, es por nocaut, es en el séptimo. En el séptimo. Nunca te has ido a más allá. Desde distancia, sí. Bueno, sí. Por división he ganado. Por división han sido los dos campeonatos, que fue contra Mico Zamora y Pájaro Díaz. Contra Efraín Pérez, igual una muy buena pelea. La última fue descalificación. Y creo que nada más eso. Bueno, ya decides tú radicar aquí en Yucatán, llevar la camiseta sobre todo de Canasín. Afortunadamente muchos yucatecos también han viajado. Nuestros tres primeros campeones nacionales estuvieron en el Distrito Federal, ganaron el campeonato en el Coliseo, viviendo allá en el Distrito Federal. Pero ahora que decides arroparte con la bienvenida, además, de verdad, esta es tu casa, con la camiseta de Yucatán, ¿qué harías tú en favor del boxeo yucateco fuera de lo que es el boxeo? ¿Tú estarías dispuesto? Ahí vamos a implementar ahora un programa de gente, figura como activa, como lo es Dani, maestros como lo es Enrique Orozco, para brindar pláticas motivacionales a los muchachos que comienzan. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo, Dani? Claro, me encantaría, ¿por qué no dar unas pláticas, unos consejos a los muchachos que vienen empezando, y a lo mejor no uno que ya acabó, sino uno que también está en el mismo nivel, o está pasando por eso, lo que sabe que es sacrificarse, que es la disciplina, ¿por qué no? Me encantaría, y así le serviría a los demás que vienen, van llegando y apenas van empezando. Bueno, pues esto ya va a ser en poco tiempo, grandes campeones mundiales, Miguelito Canto, tu tío Juan ha dado también su anuencia, esperamos también contar contigo, Enrique. Yo creo que está de más decirte lo que ya dijiste, que a ti te gusta estar compartiendo esas experiencias. Roger Arevalo también con mucho gusto se va a prestar también su tiempo en este proyecto, que lo vamos a compartir con el Instituto de Deporte del Gobierno del Estado de Yucatán. No solamente va a ser a boxeadores, sino a todo tipo de deportistas. El boxeo para nosotros es mucho, muy importante, porque yo siento que es el deporte que rescata muchísima gente de las calles para que se dediquen al deporte. Por eso yo creo que es un error el pensar el apoyarnos del presupuesto dedicado al deporte única y exclusivamente a los resultados en Olimpiadas. Son buenos, ahí sabemos que nuestro nivel competitivo es bueno, pero lo principal de las autoridades del deporte es que rescaten a la juventud de las calles y que Yucatán sea uno de los lugares más seguros de México. Habla bien de cómo se están llevando las cosas, entre otros rubros, en el deporte yucateco. Yo creo que esto es muy importante, Enrique. ¿A ti tienes alguna experiencia? Vamos a platicar en un ratito de gente que hayas rescatado tú de la calle para meter al gimnasio. Pues no, porque en realidad es corto el tiempo que tengo de manejador, ¿no? Ahorita, por ejemplo, acabamos de debutar a nuestro chico de 15 años, Héctor García, que está muy dedicado. Yo le he aconsejado y le he contado, como te vuelvo a decir, mis experiencias buenas y malas. Y uno de los sacrificios que él hace es que él vive con nosotros en el gimnasio. Él corre a las... Colón a las 4 de la mañana, regresa de correr, se viste y se va a la escuela. Y llega a las 3 de la tarde, hasta el día siguiente se vuelve a ir a correr. Entonces, un niño que se está sacrificando ahorita desde 15 años,
Entonces, pues, habla mucho de eso. Y de hecho, debutaron a los 15 y fracturó la mandíbula de su lugar. Así es. Muchacho. Le lastima la mandíbula. Sí. Entonces, eso habla de su potencial, de su pegada y de sus cualidades como boxeador. Ahora esperemos que pues la siga teniendo y siga así. Bueno, anímicamente está subiendo, pues, claro, entra con el pie derecho y se va a tener una gran confianza. Amigos, pues lo que comenzó pues, hace un ratito ya tiene que llegar a su fin. Hoy tuvimos el gran honor de tener a Enrique, el maestrito Orozco, una de las grandes figuras del boxeo yucateco. Yucateco Producción, Dani, el Venado Flores. Estuvo también con nosotros Alfredo Cancino, boxeador aficionado con más de 100 combates que ha representado a Yucatán y a Morelos, es el lugar donde él nació. Y bueno, pues aquí nos vamos a ver pronto, esperamos tenerles en el transcurso de una semana. Muchas gracias. Boxeadores que nos acompañan a través de Televisión Global, bienvenidos a esta cuarta edición de Box al Desnudo. Hoy, otra combinación muy interesante de dos boxeadores, uno que está todavía en el terreno aficionado y otro profesional que en su incipiente carrera aquí en Yucatán ha demostrado que tiene arreos para más y más, ya que es dos veces campeón. Es campeón gallo y campeón mosca. Primero gana el campeonato gallo, baja de peso y gana el mosca. Bienvenidos y acompáñenos. Hoy nos acompaña Alfredo Cancino Rosado, amateur con más de 100 combates amateur y representante de dos estados en la República en Olimpiada Nacional. Bienvenido, Alfredo. Vamos a estarnos intercambiando el micrófono porque algo pasó que solamente tenemos dos. Así que bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Freddy, y gracias por invitarme a este programa. Les agradezco porque no soy de todos los días esta emoción de estar con un campeón mundial y con gente que la verdad pues te ofrece ayuda en este tipo de ambientes. Bueno, pues ojalá que nos lo hagamos. Bueno, ya tienes campeón de todo. Y por este lado, en esta otra esquina, tenemos a Dani Flores, el Venado, nacido en Xochimilco, pero adoptado ya en Canasín, Yucatán. Bienvenido, Dani. No, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Esperemos que sea un buen tiempo agradable aquí con un compañero. Y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Bueno, pues aquí no necesitas invitación porque eres de casa. Esta es la casa de todos quienes quieren, quienes de alguna manera estén relacionados con el boxeo. Agradecemos profundamente los comentarios que nos han enviado a nuestro correo, aficionados que ahora sí de toda la República y de Norteamérica que están viendo este programa. Recuerden que todas las críticas, todos los comentarios van a ser bienvenidos, pero sobre todo si tenemos la oportunidad de estar aquí en este estudio, en el número 400P, de la Avenida Reforma, a solamente una cuadra de esa gran cantera de toreros y boxeadores que es la Plaza de Toros Media sobre la Avenida Reforma. Muy fácil de encontrar la dirección, en la mera esquina. Aquí estamos para recibir sus comentarios. Aquí no los editamos. Aquí lo que tengan que decir, lo que tengan que manifestar, va a ser bienvenido con todas las palabras. No vamos a borrar absolutamente nada. Por fortuna, todavía por internet se puede ser auténtico, real, como de veras debe ser la gente. El que quiera venir aquí y hablar en el idioma más coloquial, lo vamos a aceptar. Alfredo, de alguna manera tú representas dos estados de la República en la Olimpiada Nacional, y eso yo me acuerdo que trajo algunos problemitas para la, a ver si me permites, eso es, para tu carrera
amateur. Yo me acuerdo que en una ocasión incluso la Federación Mexicana pues estuvo a punto de evitar tu competencia. ¿Cómo es que tú compites por Yucatán y por Morelos? Pues me fui a vivir allá con otra familia. Fue cuando empecé a buscar otro gimnasio. Pues estaban a punto de iniciar las etapas estatales, solo porque hablé con mi entrenador y le dije que pues yo había representado a Yucatán y que me diera la oportunidad. Me dijo que estaba bien, pero solamente faltaban pocos días. Tuve la suerte de estar corriendo un tiempo antes y pues logré entrar a las etapas estatales, gané y pasé a la regional, que también me coroné en el DF. Entonces hubo un problema con la federación que no me dejaron ir a la olimpiada que se llevó a cabo en Baja California. Entonces pues me sentí como que un poco triste porque pues a pesar del tiempo tan corto que tuve, pues pude lograr los éxitos, vaya. Entonces pues desafortunadamente me tuve que regresar a Mérida, y en Mérida también hubo algunos problemas porque pues yo ya estaba representando a Morelos. Entonces aquí en Mérida también me hicieron problemas, así que ya no sabía por cuál estar. Sí, o sea, se invierte, fíjense, cosa curiosa, ¿no? Uno se gana su lugar compitiendo y luego viene, se involucra en estas situaciones. Yo me acuerdo perfectamente bien, tu entrenador es Henry Vidal Gijón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vidal, aquí en Yucatán funciona, en Mérida, funciona un gimnasio en el Estadio Salvador Alvarado. Es el gimnasio que más visión olímpica tiene. Henry Vidal, podríamos decir, pero ahorita creo que no hay profesionales, ¿verdad? Tú estás entrenando. No, no está manejado profesionales. Es únicamente boxeadores, sí, aficionados, boxeadores amateurs, boxeadores olímpicos. Y él jamás puso problema porque Alfredo representara al estado de Morelos. Entiendo que tampoco en Morelos se enojó tu entrenador cuando regresaste a Yucatán, ¿verdad? No, simplemente pues me deseó suerte. Fíjate. Y viene la federación y dice, no, mira, ¿sabes qué? No se puede. Bueno, cosas que pasan detrás de los muchachos que se esfuerzan por ganarse un lugar. Y pues tú, Venado, fuiste campeón, también fuiste campeón amateur nacional, ¿verdad? Pues tuve dos platas, y un bronce y un plata en primera fuerza. Entonces pues sí, tuve igual experiencia en el boxeo amateur. Y fue, gracias a Dios, muy bien. Claro, el sueño de todo amateur es ir a una olimpiada, ¿no? Pero pues no se pudo y dimos el paso profesional. Bueno, tú debutas fuera de Yucatán. De hecho, tienes dos combates antes de venir a Yucatán, ¿verdad? Sí, así es. Uno lo tengo, mi debut en Morelos. Y en la segunda pelea fue en Durango, con las dos victorias. Perfecto. Vienes aquí, pierdes el invicto contra José Barredo, ¿verdad? Después te desquitas de Barredo, lo noqueas en el tercer episodio. Y noquear a Barredo es cosa grave. Realmente el pequeño gigante de allá de la cuadra de Jorge Cano es muy duro, o sea, la verdad es yo me acuerdo, la vez que he tenido la oportunidad de estar cerca de él, veo que ganarle a Barredo necesitas de algo más que condición física, es entrón, ríspido, fuerte, duro, pero a fin de cuentas vengas tu única derrota, ¿verdad? Sí, así es un boxeador muy duro, muy yo creo que él, diría mi entrenador, se alimenta de golpe, porque daba uno golpe y golpe y adelante iba. Entonces sí, una de mis peleas más importantes, porque fue desquitar mi derrota ahí, ¿no? Mi mancha que tengo. Entonces, pues sí, gracias a Dios salimos con la victoria. Y pues Clara, ¿no? En el tercero ya nos levantó y con eso tuvo. Con eso, ahí recuperaste tú, desquitaste tu única derrota. Tú sobresales también en otro deporte, ¿sabes? Sobresales en el balompié, ¿verdad? Así es, en el fútbol y en el canotaje. Es cierto, representas también al Distrito Federal en Olimpiada Nacional, sí, así en canotaje. Y del canotaje al boxeo dio una radical diferencia. Sí, nada que ver. Entonces, igual gracias a Dios me fue muy bien ahí. Ahí fui a cuatro Olimpiadas. Ahí sí, ¿cuatro en canotaje? Dos oros. Ahí sí se tiene dos oros y y en equipos igual, como se trabaja ahí en equipo, no es como el box que es individual. Sí. Entonces aquí igual platas y bronces. ¿Y cómo fue que te dedicaste al boxeo? Porque te repito, ¿no? De estar remando entre cuates y en un trabajo de equipo,
Me imagino que los entrenadores no son tan como los de boxeo, ¿no? Que son ya ves que el entrenador de boxeo pues es muy rígido, muy lento, muy... Sí, más exigente. Derecho, más exigente. No, de hecho, los entrenadores de canotaje pues eran más pacientes en eso. Entonces, pero a mí en lo personal no me gustaba ese deporte. Entonces, yo entré porque me invitó un amigo y todo. Entonces yo no le había chiste andar en una canoa, ahí remando. No te gustaba y ganas dos medallas de oro nacional. O sea que si te hubiera gustado. Sí, ahí me hubiera quedado. Y de hecho me dijeron mis entrenadores, quédate aquí, se va a ir bien y todo. Pero no sé, me gustaba moverme más y andar en otras cosas sobre el deporte, pero el fútbol o el box. ¿Te gusta la agresividad? ¿Te gusta Me platicaba, yo ya tuve la oportunidad de entrevistar a Dani Liberado Flores, y me platicabas que no eres un hombre agresivo, no te gustaban los retos, te gustaban los problemas, sin embargo creo que tu padre te lleva al gimnasio, ¿no? Platícanos cómo. Sí, así es, es una historia curiosa, chistosa, porque me preguntan muchos que, ¿por qué el box? ¿Por qué el box? Porque a mí no me gustaba el box, o sea, era un chico tímido, entonces mi historia está que iba a entrar yo a la secundaria. Y me dijo mi papá, pues entra a entrenar para que te aprendas a defender y un mes, una pelea que ganas tu trofeo y te sales. Le dije, ok, me pareció bueno el trato y le dije, está bien, aprendí a boxear. Exactamente al mes, mi entrenador me consiguió una pelea y la gané. Entonces, después de esa pelea me gané, me dio zapatillas, me regaló un short, me regaló una playera, guantes, careta. Le dije, órale, pues qué padre, ¿no? Por ganar y todo, pues. Me regaló esto y empecé a practicarlo más. Mi primer año tuve mi primer medalla de oro en un selectivo del distrito, que pues el distrito de boxeadores hay un montón. Muy competido. Sí. Muy competido. Entonces sí, en el año y medio tuve la oportunidad de ir a una olimpiada y fue cuando saqué mi bronce. Y de ahí para adelante pues vi que tenía con qué y dije, pues vamos a echarle ganas. Y fue cuando hice un lado el fútbol y el canotaje. Y ya te dejaste única y exclusivamente al boxeo. Sí. Tanto más que cambias tu lugar de residencia del Distrito Federal y don Luis Rejón y José Rivero deciden que te concentres por completo al lugar que ya te adoptó. ¿Cómo te ha tratado Yucatán? Así es, me plantearon la idea de venir para acá y yo contento, ¿no? Pues prácticamente aquí he hecho toda mi carrera. Y la gente me ha tratado muy bien, como si estuviera en casa, entonces sí me siento yo en casa, por eso es que todas mis peleas yo se las dedico a la gente de aquí, a la gente que va a apoyarme, y a la que no, pues espero algún día yo ganarme ese lugar, que digan, él es yucateco, ya no es chilango, ni ¿cómo le dicen? Yucachilango, algo así. Yucahuacha. Algo así, sí. Entonces, pues sí, yo quiero que me digan, él es yucateco, y cuando vaya a representar o vaya a pelear a otros estados, me vaya representando a Yucatán. Bueno, ¿y tú, Alfredo, cómo fue que te fijas en un deporte tan agresivo y tan exigente como es el boxeo? Pues la verdad, como que mi historia es un poco diferente, ya que yo desde chico he sido como que muy travieso, muy revoltoso. Entonces, también. ¿Tú eres revoltoso y travieso, no? No, sí es. Yo los conozco bien. Sí, yo tuve la oportunidad de estar con Alfredo en el Comité Olímpico Mexicano y lo que sí hay que reconocerle, Dani, a Alfredo, que es un muchacho muy tesonero, muy obstinado en sacar su proyecto adelante. Bueno, ¿y cómo entras al boxeo? Pues entonces, pues yo también estuve practicando otros deportes igual de contacto, como era el karate,